Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más, un gusto nuevamente. Vamos a continuar con las sesiones correspondientes. Las propuestas, ¿verdad? Las sugeridas. Este día iniciamos con el tema de los hipervínculos. Hipervínculos ya para nosotros es un término bastante conocido, no solamente en el programa, sino pues en otros medios, en otros ámbitos utilizamos el término hipervínculo. Entonces utilizaremos el hipervínculo en Excel para obtener acceso rápido a información relacionada en otro archivo o en una página web. Puede insertar un hipervínculo en una celda de la hoja de cálculo. También puede insertar vínculos en elementos específicos del gráfico. ¿Dónde se pueden crear vínculos entonces o hacia dónde? Hacia archivos nuevos, hacia páginas, archivos o páginas web existentes, vínculos a una específica ubicación en un libro, vínculos personalizados mediante la función hipervínculo, crear un vínculo a una dirección de correo electrónico, a referencias externas a los datos de una hoja de cálculo en la web, seleccionar vínculos sin activarlos, cambiar vínculos, apariencias de texto, apariencias de texto en el gráfico de un vínculo, copiar o moverlo, establecer dirección base de los vínculos de un libro y eliminarlos. Esas son como algunas cosas que Excel nos permite hacer con el comando hipervínculo. Entonces, el hipervínculo, pues ya sabemos nosotros que cuando hacemos clic sobre un vínculo o sobre un hipervínculo, se abre otra página o archivo. El destino es frecuentemente otra página web, pero también puede ser una imagen, una dirección de correo electrónico o un programa. El vínculo en sí puede ser un texto o una imagen, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Puede ser. Se le puede aplicar vínculo a cualquier objeto que esté presente en la hoja, en el libro. Los vínculos ya sabemos que son accesos directos y que nos facilitan desplazarnos por la información más inmediata que nosotros podamos tener. Cuando un usuario del sitio hace clic en el vínculo, el destino se muestra en un explorador web, abierto o ejecutado según el tipo de destino. Por ejemplo, un vínculo a una página muestra la página en el explorador web y un vínculo a un archivo AVI, que puede ser un ejemplo, ¿verdad? Lo abre en un reproductor multimedia. Entonces va a depender del tipo de vínculo. En el ejemplo, en el archivo se los muestro a continuación. Más que antes de iniciar con los hipervínculos y hacer un índice, porque el objetivo es ese, que tengamos como una página principal o una hoja principal. Podemos tener muchas hojas aquí, pero el objetivo es que desde un mismo lugar podamos llegar a cualquiera de las hojas, sean cercanas, sean lejanas. Empezar, quisiera aclarar el tema pendiente de ayer. Lo bueno es que les estoy dejando a ustedes como las ideas para que ustedes puedan ampliar sobre ellas. Les dejo la idea y ustedes dicen, ah, ok, a mí sí me funcionó en base a la idea que se dio en la clase, ¿verdad? Voy a insertar aquí una hoja, cálculo,
y voy a pegar aquí los datos que teníamos ayer en la prueba. En el ejemplo que en el archivo, yo, a ver, yo lo tenía así. Insertar. Yo lo tenía así. Entonces les decía que en algún momento se requiere que las celdas no queden en blanco. Y la función celda precisamente nos permite hacer eso, lo que yo les decía, de que no nos permita que las celdas queden en blanco, como para que dependan de algún valor anterior. Entonces yo estaba validando de aquí hacia adelante, o más bien solamente las columnas que tenía el rango de datos. Estaba dejando vacía esta porque precisamente hay que escribir un dato acá para que nos deje escribir lo otro, ¿verdad? Entonces, entraba en conflicto con esta columna que también estaba vacía. Elimino la columna y voy a validar que todas estas, lo valido así porque podría ser que pueda crecer la base de datos, ¿verdad? O el rango de datos. Entonces les decía, esta es la función que nos va a devolver información acerca del formato, porque tiene varias cosas que nos puede devolver. Y en este caso yo les decía que nos devuelve el contenido. Que nos devuelve el contenido de esta referencia, de la que no estamos validando. Cierro el paréntesis, cumpliendo los argumentos de la función. Y decíamos que eso fuera diferente a vacío, y por eso le poníamos el diferente, que es menor mayor, a vacío, que es comillas abiertas y cerradas, sin nada, ¿verdad? O sea, nomás comillas, comillas. Aquí dice verdadero porque hay contenido en A1, pero si yo se lo borro, dice falso. Entonces, y yo les decía, si ya sabemos que así es como debe funcionar, entonces yo me voy a llevar esta validación para las celdas siguientes. La selecciono y voy a datos, validación. Aquí porque nos quedó la que teníamos antes, porque yo solo le hice un mover, ¿verdad? Un copiar nada más. Le voy a borrar eso. Y así es como tendríamos que validar estas celdas. Entonces, aquí todavía me quedaron los mensajes de entrada, ¿verdad? Del ejercicio anterior. Entonces, si yo igual me quedó el mensaje permisivo, lo ideal para los mensajes en validaciones es que sean de alto, ¿verdad? Porque si estamos validando es precisamente porque queremos exigir un tipo de dato. Entonces, voy a quitar mejor todas las validaciones que estén y solo me voy a quedar con la que deseo quedarme. Selecciono todo mejor, voy a quitar aquí para todos como para verificar que no hayan validaciones. De nuevo, esta es la fórmula. Selecciono. Estoy ingresando un valor en artículo y no me lo permite. Voy a ingresar un código, voy a ingresar un artículo
y ya me permitió pasar. Entonces, el objetivo de eso es esto, ¿verdad? Que si yo quiero escribir aquí precio, ya no hay problema porque tiene valores anteriores. Si yo quiero escribir aquí un precio, me lo permite porque la celda anterior está vacía. Yo ahí escribo un nombre de artículo, tampoco me lo permite porque la celda anterior está vacía. Si lleno la celda anterior y escribo un artículo, me permite porque ya hay datos anteriores. Y yo puedo escribir precios. Entonces, no me va a permitir, por ejemplo, si yo escribo el código 3, escribo un precio y no me lo permite porque la celda anterior está vacía. Entonces, con esa validación, lo que hacemos es que si no hay un dato en la celda anterior, entonces no vamos a poder ingresar datos en la celda siguiente. Así que esa era la modificación, ¿verdad? Entraba en conflicto porque tenía dos columnas como comparativas, ¿verdad? Entonces, por eso eliminé la columna que estaba antes. Entonces, ahí para que quede claro el concepto de validación en el ejemplo que dejé pendiente, ¿verdad? Y como les digo, la idea general se le deja. Ya usted en su exploración, a usted le puede salir muchísimo mejor y más eficiente, ¿verdad? Entonces ahí le dejo lo pendiente. Ahora vamos con el índice, que es el tema que nos corresponde para este día. La idea entonces es tener en un solo sitio los accesos para las otras hojas en algún dato determinado. Aquí ya nos lo dan así, ¿verdad? Aquí ya dice enero. Y si presiono en enero, me manda para la hoja enero. Si voy a índice, entonces aquí, por ejemplo, estoy en febrero. Aquí lo que vamos a hacer es continuar con la tendencia, continuar con ese patrón. Le voy a poner marzo. Aquí solo le vamos a ir dando, podría no hacerlo, pero le vamos a dar un color de pestaña, puesto que también les he dicho en algún momento, ¿verdad? Que si bien es cierto, lo que queremos es que a veces las cosas funcionen, que es lo más importante, no debemos olvidar su presentación y su visualización, que eso también es prioridad. Puede ser prioridad dos, pero no desenfocarnos y no olvidarnos de eso. Ejemplo. Ok. Entonces ahora puedo hacer el arrastre para los meses, solo que muy probablemente el vínculo me lleve al mismo lugar, ¿verdad? Si yo hago clic en febrero, me va a llevar siempre a enero, ¿verdad? Porque lo único que hice fue arrastrarlo. Entonces, simplemente le borramos el formato a eso y lo hacemos como nuevamente.
Cerrar hipervínculos. Aquí solo quedó como la forma, ¿verdad? Pero en verdad no hay hipervínculos. Si yo trato de hacer clic allí, no me lleva a ningún sitio. Solamente me quedó el de enero. Y no me está llevando a ningún sitio porque se lo borré. Entonces hacemos clic derecho de cualquiera de las maneras, ¿verdad? Ya sea que hagamos clic derecho o nos vayamos a insertar vínculo, es la misma opción. Clic derecho, vínculo. Y en esta pantalla tenemos otras opciones para vincular. Frecuentemente, nos dice la teoría, casi siempre son para sitios, ¿verdad? Archivo o página web existente. El texto en febrero. Aquí podemos seleccionar, ¿verdad? Los archivos a los que queremos acceder rápidamente. Pero en este ejemplo, vamos a seleccionar lugar de este documento para el ejemplo que estamos haciendo. Y en lugar de este documento nos aparecen las hojas que tenemos en el libro. Escriba la referencia de celda, nos va a enviar a la hoja que se llama febrero y se va a ir a ubicar a la celda A1 y ahí va a depender de ustedes a dónde quieren la referencia, ¿verdad? Si en A1 o en una determinada celda, en otra celda en especial, que se vaya a la hoja febrero a una celda en la que ustedes quieran resaltar. Simplemente así hacemos los vínculos. Vamos a febrero. Y ya podemos ir a febrero. Y lo mismo vamos a hacer. Clic derecho, vínculo, marzo. Lugar de este documento, marzo a la celda A1. Si tenemos. Ahí están hechos los vínculos, entonces si voy a marzo, me lleva la hoja marzo. Abril y así sucesivamente nos va a llevar a las diferentes hojas. Diciembre. Entonces lo que vamos a hacer es el hipervínculo de regreso, ¿verdad? Que nos lleve. Las hojas estas que nos lleven al índice. Entonces, aquí en enero podemos tener cualquier dato, ¿verdad? Y ponerle un texto. Ya vimos que a los textos les hemos puesto hipervínculo. Aquí puede ser lo que ustedes quieran, ¿verdad? Regresar, índice, forma, si quieren, una forma que nos diga regresar al índice o que diga índice, lo que sea, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle una flecha de bloque, una flecha hacia la izquierda. Puede darle formato, ¿verdad? Y hacer el vínculo acá, por ejemplo.
Clic derecho al vínculo. ¿Y hacia dónde nos va a ir? Lugar de este documento, a la hoja que se llama índice. Y lo mismo podemos hacer aquí donde dice regresar. Vínculo, que al hacer clic sobre ella se vaya al índice. Si hacemos clic en regresar, nos lleva al índice. Si hacemos clic en la flecha, nos lleva al índice. Eso mismo podemos copiar y pegar. Yo lo que voy a hacer es copiar e ir pegando, ¿verdad? En todos los meses, porque eso es lo que queremos. Entonces, si estoy en diciembre y hago clic, me lleva al índice. Si voy a noviembre, hago clic en de regreso, me lleva al índice. Entonces, ya estamos haciendo octubre y nos lleva al índice. Y lo estamos haciendo navegable. Podemos hacer también que entre hoja y hoja se muevan, ¿verdad? Aquí yo le puedo poner otra leyenda, por ejemplo, insertar. Cualquier forma, ¿verdad? Entonces le podemos poner. Y le hacemos el vínculo al mes siguiente. Que sería en este caso febrero. Lo llevamos y le ponemos aquí mes siguiente, pero su vínculo ya va a ser diferente. Evitar vínculo que nos lleve al mes de marzo. Entonces, si le digo mes siguiente, me va a llevar a mayo, índice, enero, mes siguiente, y allí se va desplazando. Y podemos agregar también el otro botón que diga, ¿verdad? Voy a copiar y pegar el otro botón que diga mes anterior. Y en el mes anterior, estoy en abril, sería eso. Este lo voy copiando. Esto en realidad toca que hacerlo. Ya en la vida cotidiana, esto toca que hacerlo. Entonces, se invierte tiempo en que el archivo quede bien para que nosotros mismos lo podamos manipular o que lo manipule otra persona, ¿verdad? Entonces, estamos. Vamos al índice, enero, mes siguiente, mes anterior. Y ahí nos vamos desplazando. Y aquí vamos a siguiente.
Y nos decía que también podemos tener imágenes, ¿verdad? Es decir, yo puedo insertar aquí cualquiera de las imágenes, puede ser de las que se tengan guardadas en el dispositivo, pueden ser imágenes de archivo, pueden ser imágenes en línea. Y, por ejemplo, escribimos calendario, por ejemplo. O simplemente elegir alguna de las imágenes que están acá. Si yo escribo calendario, elijo uno como este, por ejemplo. Claro, aquí no tenemos ejemplos de calendarios, pero digamos, podemos de pronto tener un acceso al calendario que es tan útil cuando estamos trabajando, ¿verdad? Que si bien es cierto, ahí está en la compu, pero igual podríamos decir, ok, tenemos un calendario y aquí lo que voy a hacer es, digamos aquí en septiembre, solo voy a poner la palabra calendario, simplemente para hacer el hipervínculo, nada más. En la hoja de septiembre, en la celda C2. Clic derecho. Vínculo. Lugar de este documento. Septiembre, celda C2. Al hacer clic ahí, justamente va a lo que le dijimos, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, a ver, voy a agarrar esto de ejemplo como para traerme, voy a copiar y solo voy a pegar, digamos aquí, voy a hacer una opción de pegado de solo valores, para que no me traigan nada más, ¿verdad? Ni validaciones. Bueno, aquí le puedo aplicar como borde si quiero. Y tener, por ejemplo, aquí una suma, ¿verdad? Tenemos una suma. Y aquí podríamos tener otro icono que diga insertar. O icono, ¿verdad? Aquí en estos iconos. Voy a buscar, por ejemplo, uno que diga ventas. Digamos este. Se inserta el icono. Y le podemos hacer el acceso ¿para dónde? Para enero C16. Clic derecho, vínculo. Enero C16. Y justamente hizo eso. Digamos que quiero insertar una forma como esta, tal vez una onda. Y digamos que aquí queremos que diga un texto, por ejemplo. La venta es, y es justamente la que se ve aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo armar como una cadena, como decir, ¿verdad? Que este texto
lo concatene con este, porque va a ser como una, va a ser una cantidad cambiante, ¿verdad? Solo que aquí le vamos a dejar espacio, vamos a concatenarlo con un espacio, ¿verdad? Y aquí digamos que tengo esa leyenda en B18. Y aquí, por ejemplo, quisiera yo mostrar, vamos a ponerle igual y vamos a ir a mostrar esa celda, esta, la que tiene la cadena. Entonces, esto va a estar cambiando, ¿verdad? Si ustedes quieren que una cadena cambie en una forma, simplemente seleccionamos la forma e hice una referencia al texto, ¿verdad? Entonces, si aquí seguimos agregando, esto va a cambiar y va a cambiar aquí también, ¿verdad? En el caso, como estamos hablando de que queremos tener como accesos en un solo lugar, ¿verdad? Entonces, podríamos también ese tipo de cosas que también suele necesitarse en algún momento, ¿verdad? Vamos cambiando y allá vamos viendo, ¿verdad? 14, 20, 56, los números van cambiando y el número también va cambiando acá. Si queremos, voy a irme aquí a insertar y voy a irme aquí a una opción que dice, a esa opción donde dice texto y luego dice objeto. Dice que en el objeto inserto un objeto incrustado en el documento. Aquí podemos elegir crear de un archivo, ¿verdad? Y decir qué archivo queremos que esté acá, ¿verdad? Podemos ir a buscarlo con examinar y puede ser, por ejemplo, digamos, un archivo de los que estuvimos utilizando ayer, por ejemplo, voy a seleccionar uno de los que estuvimos utilizando ayer. Ahí ya puedo insertar un objeto que va a ser tipo archivo y qué efecto tienen estas opciones. Selecciono vincular y si selecciono mostrar como icono. Aquí podemos cambiar el icono, yo le voy a presionar aceptar. Me da una alerta de seguridad porque estamos trabajando con vínculos, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo habilitar, yo allí puedo tener un acceso a otro archivo, ¿verdad? Que si yo hago doble clic en ese objeto, me va a llevar a ese archivo. Entonces, de pronto, nosotros algunas veces necesitamos tener archivos a la mano. Entonces, aquí cuando hacemos doble clic, ya nos abre el archivo que dijimos que abriera. Y esos son otros vínculos que podemos tener. Y luego están las otras opciones, ¿verdad? Que si yo quiero tener, por ejemplo, sitios, el sitio del MH, ¿verdad? Sitio del MH. Yo puedo el icono del sitio, ¿verdad? Del MH, o tener un texto. O tener una pequeña imagen que me represente al MH. Entonces digo yo, le vamos a hacer un vínculo. Usualmente cuando vamos a utilizar, ¿verdad? Los vínculos para páginas web existentes, solo copiamos la URL de donde estamos navegando y la pegamos acá, ¿verdad? Entonces digamos, yo le voy a poner acá www. La dirección, archivo o página web existente, dirección del sitio. Usualmente se copia y se pega a donde que nosotros queremos que nos lleve. Entonces, en aceptar, se nos ha hecho el vínculo y nos lleva, nos abre la página del Ministerio de Hacienda. El hipervínculo. Y podríamos ponerle también esto que dice info en pantalla. La info en pantalla es que es lo que se va a mostrar cuando nosotros dejamos el puntero sobre el texto. Ir
a la página del Ministerio de Hacienda. Y presionamos aceptar y dejamos el puntero sobre el texto. Nos muestra justamente el texto que acabo de escribir. Era la página del Ministerio de Hacienda. Si lo modifico y dice acá marcador. A ver, no tiene marcadores. Digamos, voy a... Voy a insertar ahí. Digamos que quiero que nos lleve, ¿verdad? Aquí dice lo mismo, ¿verdad? Una referencia de celda. Noviembre, por ejemplo. El lugar del documento. Entonces ahí me dice que la dirección es el numeral, el nombre de la hoja y la celda. Estoy en esta celda, ¿verdad? Entonces me ha dejado que este vínculo precisamente va a ir a llamar, que es otra manera de llamar a las hojas y algunas celdas. ¿Qué otra cosa nos permite hacer el vínculo? Crear nuevo documento. Aquí se le pone el nombre del nuevo documento. Si desde aquí nosotros queremos crear un nuevo archivo, se le escribe el nombre del documento, se le elige cuando se quiere modificar, si se quiere modificar más adelante o que de una vez se pueda modificar en ese momento que se crea, ¿verdad? Crear cuál va a ser la dirección de correo electrónico a la que queremos enviar. Para utilizar esta opción deberíamos de tener un gestor de correos electrónicos local, ¿verdad? En la computadora. Casi siempre institucionalmente se manejan como gestores locales, ¿verdad? En los que no necesariamente los públicos que utilizamos, sino que los institucionales que utilizan localmente dentro de la empresa. Usualmente esos son los tipos de correos electrónicos. Y luego tenemos, por ejemplo, la función hipervínculo, que básicamente nos ayuda a hacer lo mismo, ¿verdad? La función hipervínculo dice que crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro o en un servidor de red o en Internet. Entonces, en el vínculo se le dice la ubicación del vínculo. Si es a un archivo, yo tendría que ir a copiar, por ejemplo, la ruta del archivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una ruta de un archivo. Lo que va a hacer en este ejemplo que voy a hacer es abrirme la ruta de un determinado archivo que se quiera. Entonces yo allí he seleccionado, por ejemplo, una ruta cuando estoy en las carpetas de Windows. Esto va a ir entre comillas la ruta. Y me dice que el nombre descriptivo va, o sea, ¿cuál el nombre descriptivo es esto, ¿verdad? Aquí dice noviembre, aquí dice MH, aquí están los meses del año. Entonces el nombre descriptivo puede ser, por ejemplo, esa ruta es de un video, ¿verdad? De una clase grabada. Entonces yo le puedo decir que el nombre descriptivo sería ir a clase grabada, qué sé yo, ¿verdad? O a la carpeta de la clase grabada. Entre comillas, el texto que quiero que aparezca y qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, ir a clase grabada, cuando se hace clic ahí, lo que me hace es abrir justamente la carpeta de esa dirección que le he puesto, de toda esa dirección que le he puesto que está en el disco duro de la computadora. Asimismo, se puede hacer esto mismo, ¿verdad? Decirle, por ejemplo, ahora vamos a ir a la página del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, le vamos a poner aquí la función hipervínculo.
La ubicación del vínculo ahí sería la dirección www.mintra, que creo que sí es. Y en el nombre descriptivo, Ministerio de Trabajo. Entonces ahí en Ministerio de Trabajo. Voy a copiarme la URL. Si me falta algo. Sí, me va a pedir el nombre del servidor, creo. Voy a ingresar a esa página. Y lo que voy a hacer es copiar-pegar, ¿verdad? La URL. Ah, es que no se llama así. Se llama MTPS. Entonces copio la URL y la modifico acá. La ubicación del vínculo. Y justamente me lleva a abrir la página del Ministerio de Trabajo. Yo igual puedo tener galerías de imágenes también, ¿verdad? Bueno, ya lo hicimos con una galería de imágenes. ¿Qué más tenemos en los vínculos? Tenemos texto, información en pantalla, marcadores, archivos. Aquí están como las páginas consultadas recientemente o los archivos recientes que se pueden elegir y hacer un hipervínculo, ¿verdad? Un salto. Ya vimos lo del lugar de este documento, lo de los nombres definidos es, por ejemplo, si se ha definido algún nombre, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo presiono. Ahorita yo no tengo definido ningún nombre, por lo tanto no me va a salir nada, ¿verdad? Pero ya sabemos nosotros hacer, nombrar rangos o nombres de celdas o nombres de objetos o tablas, etc. Hemos hecho navegable este archivo con su índice, algunas pruebas, ¿verdad? Hemos hecho los vínculos para que nos lleven al índice, para que nos lleven a la hoja anterior, para que nos lleven a la hoja siguiente también. Entonces creo que este no es un tema tan difícil. Entonces no sé si por ejemplo usted me dice, ah, ya lo uso o se puede usar para cualquier otra cosa, por ejemplo. Vamos aquí. Si queremos, digamos, ir para acá. Queremos aquí, por ejemplo, elegir un código de artículo. Le vamos a decir código de artículo. Vamos a hacer una lista acá. Le voy a llenar esto como para que no quede vacío, como para poder hacer una lista aquí. Vamos a hacer la lista de este origen de los códigos de artículos. ¿Se acuerdan cuál función era para que nos diera la posición de fila? ¿En qué lugar está este artículo? ¿Se acuerdan qué función utilizar? Si yo quiero que me diga en qué fila está el artículo número 2, ¿qué función uso? ¿Se acuerdan que utilizamos coincidir, verdad? Coincidir utilizamos para que nos dé la posición de este valor, de ese código de artículo. En esta matriz, aquí quizás la voy a seleccionar toda.
Puedes seleccionarla toda. En la matriz y el tipo de coincidencia exacta. Asumiendo que tenemos datos depurados y eso, ¿verdad? Entonces me ha devuelto. A ver, aquí dice, ajá, la fila 12. Porque eso era lo que yo quería. No quería la fila del rango de datos, sino que quería la fila de toda la columna. Entonces, el artículo número 7 está posicionado en la fila 12. El artículo número 3 está posicionado en la fila 8. Ahora, si queremos que nos diga cuál es la celda exacta, no solamente la fila, sino que nos diga que el artículo número 3 está en la celda A8, que el artículo número 10 está en la celda A15. Entonces viene la función, ¿verdad? Quiero ver si la tenemos aquí en la función de búsqueda. Ajá, viene esta función que dice dirección, que lo que hace es crear una referencia de celda en forma de texto una vez especificados los números de fila y columna. Entonces, ya no solo quiero que me diga que está en la fila 15, sino que me diga en qué celda está. Me tendría que decir que está en la celda A15. Entonces, en la función dirección me dice que la fila es justamente la que acabamos de encontrar. Y la columna, la función columna, la referencia que sea la misma, ¿verdad? Que sea la misma referencia. Esa es la columna. Entonces, cierro el otro paréntesis para la función de dirección. Entonces me dice que ese valor está en la celda A15. Entonces yo le digo, ¿dónde, en qué celda está el artículo, el código de artículo número 3? Está en la celda A8. Entonces, ya que tenemos ubicado a dónde, en qué celda está, por ejemplo, lo que quiero buscar, entonces ahora vamos a utilizar una referencia parecida a esta. Mire, cuando yo le di un marcador, automáticamente le asignó el numeral. Entonces, como ya sabemos que la función hipervínculo lo que hace es pedirnos una referencia o una ubicación del vínculo, entonces digamos que le voy a decir con la función hipervínculo, ¿a dónde está la ubicación del vínculo? Voy a utilizar este ejemplo del marcador, voy a utilizar ese numeral, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es concatenarlo. Entonces, como va entre comillas, ¿verdad? Voy a utilizar de referencia ese carácter que también utiliza la función y lo voy a concatenar con esta celda, que es donde yo quiero que me ubique el producto o el artículo. Entonces le digo, esa dirección que ha encontrado con las funciones anteriores, esa sería la ubicación del vínculo. Y el nombre descriptivo sería ir a artículo, puede ser, ¿verdad? La descripción. Entonces le cierro el paréntesis y me debería de llevar. Me debería de llevar a esa referencia que le acabo de decir, aquí a A8, ese hipervínculo. Entonces, justamente hizo eso, ¿verdad? Si yo aquí le cambio al artículo 9 y hago clic en el hipervínculo,
justamente me lleva a la celda que dice aquí, que es la A14. Entonces, esa es otra manera que también ustedes pueden utilizar el hipervínculo. Ando buscando el código número 5 y que me diga dónde está. Y cuando ya me diga dónde está, presiono en el hipervínculo y me lleva al artículo. Porque de pronto queremos que en un rango de datos tan grande, saber y que nos lleve, ¿verdad? Porque sí podemos irnos con control I, control B, aunque control I es más difícil porque igual hay que saber la dirección. O con control B y escribir un código de artículo, ¿verdad? Pero se me hace que esto es un poco más práctico, esto también suele darse, es un poco más práctico. Si quisiéramos deshacernos de las celdas auxiliares, recuerde que para ir armando o construyendo funciones, es mejor que las vayamos haciendo por separado. Y cuando ya sabemos que funcionan por separado, pues ya podemos hacer una concatenación, ¿verdad? Por ejemplo, en esta fórmula estamos llamando a F4. Entonces, en lugar de colocar F4, voy a dar escape para salir. ¿Qué fórmula tenemos en F4? O sea que yo puedo sustituir todo esto en lugar de que diga F4. Y aquí, por ejemplo, le digo que está llamando a F3. Pero en verdad en F3 hay una fórmula. Entonces yo le puedo decir en lugar de F3 como para deshacerme de esos datos. Entonces aquí, en lugar de F4, voy a traerme toda lo que hizo funcionar la posición de la celda. Entonces, modifico y aquí en lugar de F4, pego lo que se calculó, ¿verdad? Para encontrar el nombre de la celda. Ya puedo prescindir de esto y funciona. Si yo aquí le cambio, vámonos al artículo 1, lléveme al artículo 1, me lleva al artículo 1. Aquí todavía puedo prescindir de este valor. Que aquí, en lugar de que diga F3, diga esto, ¿verdad? Nos diga esa fórmula. Entonces la copiamos. Y aquí en lugar de F3, pues pegamos lo que hizo que nos encontrara esa posición, ¿verdad? Entonces yo ya puedo prescindir y borrar. Entonces le digo, lléveme al artículo número 4, ir al artículo 4 y me lleva al artículo 4. Esta es otra de las combinaciones que podemos utilizar con la función hipervínculo, ¿verdad? Auxiliándonos de otras funciones y de otros valores. Muy bien, he presentado la función hipervínculo. No era el requerimiento, pero el requerimiento era utilizar este vínculo, pero pues también teníamos que tocar, ¿verdad? La función. Si ustedes no tienen algún otro tipo de participación, podemos llegar hasta acá. Yo he concluido el tema. Gracias, buenas Todo noches. claro, maestra. Buenas noches. Bien, buenas noches, nos vemos mañana, los espero. Exacto, Josué. Buenas noches.